Es la voz de Inuyasha. ¡Vete! Puedo escuchar su voz. No pidas ningún deseo. Espera. Iré por ti, lo prometo. Kikyo deseaba vivir con Inuyasha y convertirlo en humano. El deseo de Naraku fue ser poderoso y tener a Kikyo a su lado. La perla de Shikon nunca concede tu verdadero deseo. No pediré ningún deseo. Admiro si me convierto en humano. ¿Qué pasará contigo? Soy la guardiana de la perla. Si esta desaparece, seré una mujer normal. ¿Cómo olvidarlo? Solo quería convertirme en humano para poder vivir a tu lado. Finalmente soy una mujer normal. Kikyo, esta es la primera mujer importante en mi vida. Y aún así, yo no pude hacer nada por ti. Es la primera vez, Inuyasha, que te veo derramando una lágrima. Yo no pude hacer nada para salvarte. Pero fuiste por mí. Eso es suficiente. Kikyo. ¿Acaso quieres que luche junto con mi yo deseo? ¿Quieres salvarme y a Inuyasha también? Quizás sea el fin de la maldición de Meido Sanjetsuha. Cuando Colmillo de Acero fue separada de Colmillo Sagrado, aunque se me dio como una espada para la batalla, ahora me obliga a proteger a Inuyasha. No lo entiendo. ¿Qué es? ¡Sesomaru! ¿Por qué nuestro padre quiso dejarme Colmillo Sagrado? La respuesta ya no importa. ¡Escúchame bien! ¡No voy a dejar que me mates tan fácilmente!